voy por una bebida, tipiache. Estaba buenísima. ¿Qué, podemos ir con la conversación? Pero no la has visto. Sí. Venga, vale. Volvemos al tema. Somos animales de costumbre, pero podemos cambiar. A ver, te pongo un ejemplo, tío. Tú imagínate un hombre que lleva toda la vida en el campo viviendo. Bueno, pues ese tío tiene la costumbre de rascarse el culo. Joder, ¿no podía ser un ejemplo un poco más sutil? Joder, pues no, tío. Ya, pero se rasca el culo o se saca el gallumbo. Eso da lo mismo, tío. No, no, no da lo mismo. Nadal se saca el gallumbo, no se rasca el culo. Bueno, pues vale, este tío se rasca el culo. Y se huele la mano. Oye, tío, a ver, ¿qué pasa? ¿Puedo continuar o qué? Sí, lo que pasa es que necesito saber el nivel de guarrismo del colega. Joder, pues el pavo es guarrísimo. Pero aquí lo importante no es eso. Es que el pavo coge en ese momento y se gana la bonoloto. Siempre lo mismo. Oye, tío, ¿puedo o qué? Que sí, que sí, que sí. Bueno, pues el pavo ahora pertenece a otro mundo, ¿entiendes? Un mundo donde no está bien visto que te rasques el culo a no ser que seas el puto cabrón de Rafa Nadal. Que Nadal no se rasca el culo, se saca el gallumbo. Joder, que eso no tiene importancia, coño. Que lo importante es que ya no lo puedo hacer. Vale. Se reprime en público, pero... Quiero dejar claro que Rafa Nadal no se rasca el culo. Ya, pero ese mismo hombre, con dos copas de más, se rasca el culo y hasta se huele las manos si es a su costumbre. Voy a por otra bebida. Lo que digo es que la gente no cambia. Que como mucho se reprime. No me mate. Fucking bush.